Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a nuestras Biblias, vamos a ir a Lucas 22, 31 al 34, Lucas 22, 31 al 34. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y el 34, mire cómo le responde el Señor. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Amén. Tome asiento. Siempre digo que Dios es un Dios que avisa. Dios te avisa. Te avisa cómo están tus cosas, cómo están los que te rodean, cómo está tu vida. Y Jesús le avisa acá a Pedro y a los discípulos para que se preparen, porque iban a ser zarandeados. Dice, el diablo los iba a zarandear. Para que los zarandee y los sacuda, ¿quién le tiene que dar permiso al diablo? Dios. Así como le dio permiso de tocar todo lo de Job, pero no tocar el alma. Mire, hasta el diablo se somete al Señor. Aunque es rebelde y todo lo hace mal, se tiene que someter. Entonces, zarandear significa sacudir. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Ahora, ¿qué significa zarandear como si fueran trigo? Ellos cuando cosechaban, los campesinos, agarraban todo lo que arrancaban, los tallos, el polvo, la hierba, la cizaña, todo lo que crecía lo tiraban y entre dos zarandeaban y tiraban para arriba. Entonces lo hacían cuando había viento. Entonces el viento venía y se llevaba lo que volaba. Lo más pesado caía en la zaranda. ¿Y qué era lo más pesado? El grano de trigo. Entonces los tallos, el polvo, si había cizaña y se caía algo, lo separaban. Entonces ellos le zarandeaban, ¿para qué? Para que quede lo que servía y lo que no sirve, echarlo para afuera. Tenemos que zarandear nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente a través de la palabra, para sacar lo que no nos conviene, lo que nos enferma, lo que nos llena de odio, de rencor, de preguntas, lo que nos enfría. Amén. Tirarlo al viento, porque Jesús es como el viento. Él sopla y se lleva todo lo malo y deja solamente lo bueno. Amén. Entonces, el versículo de hoy está dirigido, como decía, a Pedro y a los discípulos. Y Jesús le habla a Simón Pedro porque sabía que había muchas cosas buenas en Pedro, pero también había muchas cosas malas. Y diga, yo tengo muchas cosas buenas. ¿Cuántos pueden decir? Dígalo con ganas. Yo tengo muchas cosas buenas. Y todos tenemos más cosas buenas que cosas malas. Pero el Señor sabía que había muchas cosas buenas en la vida de Pedro, pero también había muchas cosas que no servían, que hacía que Pedro tropiece a cada rato, que, y sea piedra de tropiezo para otros porque veían que él caía. Entonces Jesús quería quitar esas cosas del corazón de Pedro. Amén. Dice: Señor, estoy dispuesto, cuando dice, a ir a prisión contigo, aún a morir contigo. Cuando dice esto, suena lindas palabras. Suena. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, estoy dispuesto a hacer esto, estoy dispuesto a hacer lo otro, pero después no vaya a saber por qué no lo hacemos? Estoy dispuesto a leer la Biblia, estoy dispuesto a orar, estoy dispuesto a hacer esto. No, y después no lo hacemos. Y así era lo que Pedro decía: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero no pudo mantenerse despierto cuando el Señor le pidió que ore por él. Y los discípulos tampoco. Cuando el Señor salió y volvió, antes que la noche de su crucifixión, los encontró, en vez de orando, los encontró como roncando. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos.
Pedro quería, pero a veces no podía. Y así es el ser humano. A veces queremos, pero no podemos. Tenemos que echarle más ganas, ponerle más pasión a la pasión que es Jesucristo. Amén. Imagínense que Pedro no quería negar al Señor, pero lo terminó negando. Dice la palabra que ahí cuando estaba en el patio de la casa de Caifás y vinieron a acusarlo de ser uno de los seguidores de Jesús, Pedro respondió en Mateo 26, dice 74, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Las palabras que el Señor le había dicho, déjame decirte en Lucas 22, 34, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? No conozco al hombre. Es difícil ser humano. Y el corazón de Pedro y de los discípulos todavía se mezclaba con lo malo. Todavía en el corazón de ellos y en sus mentes había polvo, había cizaña, había tallos que no servían. Todavía no eran el grano puro que Dios quería que ellos sean. Entonces lo verdadero se le mezclaba con lo falso, lo carnal con lo espiritual. Entonces era un sub y baja, un roller coaster espiritual, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Faltaba una línea divisoria, una línea que aclare, que divida lo malo de lo bueno. Y esa es la línea que todos nosotros tenemos todos los días que distinguir y decir, esto para allá, esto ya me robó muchos años de mi vida, esto ya me alejó de la bendición, esto no es para mí, yo quiero lo que Dios quiere para mí, lo nuevo, y lo que viene de Dios, hermano, es bueno. Amén. Entonces el corazón del cristiano no puede estar mezclado con el polvo del mundo. Pedro amaba al Señor, pero se equivocaba. Pero amaba al Señor. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Y cuántos nos equivocamos? Levante la mano los que nos equivocamos. Todos. De alguna manera u otra nos equivocamos porque no somos perfectos. Amén. Pero el Señor permitía hasta que el diablo a él y a los discípulos lo zarandee, porque zarandeándolo lo iba a mejorar. Porque zarandeándolo, sacudiéndolo, le iba a quitar el polvo, la basura, lo que no servía, iba a dejar solamente lo que servía. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Entonces no se dejen rodear por el polvo del mundo, por los tallos que no sirven. No dejen que la cizaña crezca más que el trigo. ¿Se entiende, iglesia? Jesús le avisó a Pedro, le avisó a los discípulos. Hoy le está avisando a su iglesia que la iglesia será zarandeada, será sacudida. La pandemia la sacudió a la iglesia. Y bueno, no sé si lamentablemente porque quedaron menos, pero aquí se cumple que quedó lo mejor. Amén. Mira, hasta la pandemia pudo usar el Señor. Lamentablemente no volvió mucha gente a la iglesia porque se quedaron en el polvo, no pudieron recuperarse, se quedaron en el mundo, pero Dios sigue trabajando en ellos porque Dios no quiere que nadie se pierda. Necesitamos un zarandeo para que haya un crecimiento espiritual. Lleva años, es lento y es doloroso, pero es necesario. Porque cuando hay crecimiento espiritual, se aprende. Amén. En el crecimiento espiritual, usted aprende. Entonces, Dios está interesado en que te vaya bien. Dios está interesado en separar lo malo de lo bueno en la vida de cada uno de nosotros. Dios está interesado en darnos aliento, en ayudarnos. Dios está interesado en darnos una oportunidad cuando nos equivocamos. Y a Pedro se la dio más de una vez. Porque Jesús es un Dios de oportunidades. Amén.
Entonces dice, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Quería que sea un ejemplo, porque los otros también andaban medio chuequitos. Y me gusta cuando el Señor dice, cuando te arrepientas. Y esa es la clave, arrepentirse de corazón, para que la puerta de la bendición se abra en nuestra vida. Y Dios comienza a trabajar, Dios comienza a ayudar y a limpiar, a quitar el polvo, la cizaña, la basura, y cada día te va a hacer una persona mejor. Amén, iglesia. Esta historia bíblica de la mezcla de, que Pedro tenía se puede ver en Mateo 14, 29. Y cuando Jesús parado en las aguas llama a Pedro, Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Ahí está en Mateo 14, 29. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y yo no sé si era Pedro mexicano, porque diría, aguas, aguas, que aquí viene Pedro. Aquí viene Pedro, aguas, aguas. Y caminaba hacia Jesús. Pero el viento era tan fuerte, las olas eran tan altas, la lluvia era tan poderosa, que Pedro empezó a mirar las nubes. Empezó a mirar, a sentir el viento, empezó a mirar la lluvia, se asustó por las olas, quitó la mirada de Jesús y se hundió. Amén. Se hundió. Cuando quitamos la mirada del Señor, estamos peor que el Titanic. Cuando quitamos la mirada del Señor, ¿sabe qué? Nos vamos a hundir espiritualmente. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mateo 14:30. Dejar de orar, dejar de congregarse, dejar de buscar del Señor, apegarse más a las cosas del mundo, te va a hacer hundir de a poco, sin que te des cuenta. Pero el Señor siempre va a estar atento a ese, sálvame Señor, sálvame Señor. Y así como extendió la mano para salvar a Pedro, nos ha salvado a cada uno de nosotros. Recuerdan que siempre hablando de Pedro, no es que no lo quiera Pedro, pero hizo tantas cosas buenas y tantas cosas malas. A veces perdía el control de sus acciones. Recuerdan cuando vinieron a buscar al Señor, ¿qué hizo él? Sacó la espada y le cortó la oreja. Pedro hacía cosas sin consultarle al Señor. Era iracundo, arrebatador. Esas eran las cosas malas que él tenía. Aunque Pedro quería hacer bien las cosas por el Señor, se equivocaba. Amén. Pero caminar con el Señor fue mejorando su vida. Caminar con el Señor le daba revelación. Mire lo que dice en Juan 6:68, Pedro, mire qué lindo. ¿A quién iremos si no es a ti? Solo tú tienes las palabras que dan vida eterna. Y sabe, aquí comienza Pedro a ser sabio. Cuando el Señor dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro dijo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y ahora fíjese lo que le contesta el Señor en Mateo 16:17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y el 18, el Señor le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Preste atención a esto. Cuando el Señor dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tenemos que aclarar esto. Jesús le ha cambiado el nombre a muchos, incluso a nosotros. Amén. Porque de mundanos nos hizo cristianos. Jesús le cambia el nombre a Simón y lo llama Cefas, que Cefas significa piedra, significa Pedro, pero no significa que Dios iba a apoyar su iglesia en un nombre, Cefas, y menos en un hombre. Cuando Jesús le dice,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No está diciéndole sobre Cefas, sobre Pedro, porque Cefas significa piedra. Jesús está diciendo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre él. Por eso Jesús es la piedra angular, por eso Jesús es la roca. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso al Señor. Amén. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo. Amén, iglesia. Mire, Pedro fue zarandeado, pero nunca dejó de servir al Señor. Se equivocó muchas veces, pero nunca dejó de servir a Cristo. Te vas a equivocar muchas veces, pero nunca dejes de servir al Señor.